encantaría que fueras a verme. Gracias. ¿Por qué viniste, Iván? ¿Por qué me buscaste? ¿Eres feliz? Esto fue otra vida. Tú hiciste la tuya, yo rehice la mía. Mira, el vuelo es el sábado. Pido un boleto, nos vamos a Berlín a vivir juntos. No puede ser tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Hola. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Bien, ¿y tú? Bien. Pues dentro de lo que cabe, bien. ¿Encontraste algo hoy? No. Pero, ¿qué habló, David? Dijo que me puede conseguir un trabajo de medio tiempo con un amigo suyo. De hecho, me tengo que presentar mañana, muy temprano. Mañana. Luego, por la tarde, voy a llevar unas solicitudes a otros lugares. A ver qué tal. ¿Me estás escuchando? Sí. Que vas a ver a un amigo de David mañana. ¿Hablaste con el señor de la renta? No. No vale la pena, mi amor. Hablé con mi primo y nos ofreció el cuarto que están rentando mientras que conseguimos otra cosa. Bueno, pues me voy a ir a la cama. ¿No vas a cenar nada? No tengo hambre. Además, mañana madrugo, entonces. Ah, no sé, creo que vaya a llegar en la noche. Tranquilo, yo termino de hacer el tarjeto. Descansa. Bueno. Espera.
Intenté marcarte, pero tu teléfono estaba apagado. Tuve que salir. Me enviaron de la revista a cubrir un evento. Voy a llegar tarde. Vesti la giubba e la